Buenos días, fixeros y no fixeros. Hoy vamos a empezar el videoblog en la oficina. El dispatcher, que normalmente está en las mañanas, no puede venir a hacer las primeras 2 horas aquí en la oficina, así que va a cubrirle más nada las 2 primeras horas. No es muy emocionante, pero hacemos horas extras. Luego de eso sí empezamos a trabajar normal en la calle. Vamos a ver si todavía me acuerdo cómo sucede esto. Nada así. Probablemente no grabe mucho mientras haga todo eso. No es nada emocionante. Nada. Hice las rutas de 8 a 10, mandé a todo el mundo 8 a 10, ya son las 10 de la mañana. También armé las rutas de 10 a 12, pero faltó mucha gente, así que me está tocando salir a hacer deliveries también. Hoy no creo que me quede hasta las 6 de la tarde, ando con sueño. Ayer me acosté a la 1 de la mañana, ya que tengo el horario como corrido, y con la levantada de hoy temprano, sueño, loco. La verdad es que siempre me gusta leer los comentarios de los videos. Siento que ahí consigo muchas opiniones buenas, malas y algunas otras opiniones que pueden, no sé, como centrarse en discusiones quizás. Alguien me estaba diciendo que por qué le puse todas las partes del Chinelli a la Santa Fixi cuando la Chinelli es una mejor bicicleta. La verdad no estoy muy de acuerdo. Yo siento que muchas personas que viven quizás en Latinoamérica o en países donde no suele haber muchas Chinellis ven el Chinelli como ¡buah!, como lo mejor, como lo máximo. Cuando en realidad aquí hay tantos, que yo siento que el mío es como una bicicleta común. En cambio, ahorita andar con la Santa Fixi me gusta mucho porque siento que nadie carga aquí Santa Fixi. Podría decir que soy el primero en tener una Santa Fixi aquí. Vamos ya de regreso a la base, a la oficina. Vamos a ver qué vamos a hacer. La verdad, ahorita no tengo ni idea. No sé si me van a dar más órdenes, no sé si voy a seguir despachando, no sé si voy a trabajar hasta las 2 de la tarde, no sé si me voy a quedar hasta las 6. Pero yo la verdad no quiero quedarme hasta tan tarde. Salir de trabajo y quizás rodar con Lulu. Y había dicho que para esta serie de videos íbamos a hacer un preguntas y respuestas, que no sé si lo voy a grabar para este video o quizás para el video de ayer. Probablemente ustedes ya se dieron cuenta. Si en el video de ayer no salió ningún preguntas y respuestas, es porque va a ser en este. Si ya lo vieron en el video de ayer, bueno, van a saber que lo grabé fue hoy. Sí, tiene sentido lo que dije. Yo estaba esperando que me dieran no muchas órdenes, pero no, faltó mucha gente hoy a trabajar. Y nada, me dieron 32 órdenes. Obvio menos órdenes que los días anteriores, pero vamos a terminar como a las, digo yo que como a las 4 y media de la tarde. Muchachones, hora de preguntas y respuestas. Si tienen algunas preguntas y quieren que las responda en alguno de los videos,
bueno, no en alguno de los videos, en el video correspondiente al viernes. Nada, pregúntenme aquí la historia. Siempre que hago preguntas y respuestas, me estreso porque tengo que buscar un lugar para pararme, leer todas las preguntas y grabarlas. Pero esta vez lo vamos a hacer diferente. Esta vez lo vamos a hacer mientras voy haciendo deliveries. Voy a responder la primera. La primera pregunta es de... Por cierto, son por Instagram. Todas las preguntas las hice en una historia por Instagram. Y bueno, ahí me preguntan y yo las respondo por aquí. La primera pregunta es de Sepupipe o Sepupai. Pregunta, ¿te duele la espalda por cargar esas maletotas? Saludos desde Bogotá. Pronto nos veremos. Yeah, yeah. Pronto nos veremos, loco. Ojalá que sí. Pues no es que me duela la espalda. Lo que me duele es como los hombros, que es donde descansa todo el peso del bolso. Pero dolor en la espalda como tal, pues no, no he sentido. Bueno, últimamente no he sentido dolor en la espalda. Antes como que sí. Probablemente algo de postura en la bicicleta o algo. Pero ahorita no, ahorita estoy bien. La segunda pregunta es de David Piso García 16. Pregunta, ¿te apasiona trabajar de Bike Messenger? ¿Por qué? Pues sí, me gusta muchísimo el hecho de tener la libertad de estar en la calle y no estar metido en una oficina, ya siento que es muchísimo. Yo nunca fui muy fan de las bicicletas. A medida que fui rodando y trabajando en esto, les empecé a agarrar mucho amor. Aparte de que también me da chance de hacer todos estos videos. Probablemente si estuviese trabajando en otra cosa, no estoy seguro si estuviese haciendo videos, y si los estuviese haciendo, quizás serían de otra cosa, no de bicicletas. Es un trabajo que trae muchísimas cosas. No solo la diversión de andar en la calle, sino también el hecho de hacer todos estos videos. Güero Sigo pregunta, ¿cómo montas tu GoPro para grabar? También yo lo intenté y no pude. La GoPro la monto aquí en el pecho. Es un arnés que venden para GoPros. Ya, solo lo agarro, pongo ahí y listo. Ahí está montada. Lo bueno de esta GoPro es que la puedo quitar rápido y pasa de ser toma de bicicleta a toma mía aquí hablando. Thomas Rogers pregunta, ¿qué cubiertas recomiendas en torno de durabilidad y agarre a hora de esquitear? Hacer esquí, me imagino. Yo no he tenido mucha experiencia con muchos tipos de cauchos. Casi siempre que uno compra una bicicleta trae cauchos Kenda. Casi todas las que yo he comprado traen cauchos Kenda. Esos cauchos son malísimos. Se comen demasiado rápido y aparte a la hora de hacer esquí siempre se pinchan porque cualquier cosa en la calle lo atraviesa. Siempre he usado los Gator Skin Hard Shell. Eso me los recomendaron hace muchísimo tiempo y son los que siempre he usado. O sea, yo personalmente los recomiendo. No he probado más nada. No puedo decir, no les puedo dar más opiniones porque no he probado más nada. Esos, los Hard Shell, los cambio cada como 6 a 8 meses. Claro, depende también del uso, pero es más, el promedio es de cada 6 a 8 meses. Ok, pregunta de Titulanza. ¿Van a hacer envíos internacionales de sus productos? Mi pana, los productos ya tienen envío internacional. De hecho, los paquetes que se enviaron ayer, habían dos de España, uno en Francia y uno en México. Obvio, son un poquito más costosos que los envíos locales aquí en Estados Unidos, pero sí, sí hacemos envíos internacionales. Pablo Alberto 95. ¿Qué se siente cuando te patrocinan marcas de Fixie? Men, cada vez que pasa eso son cosas que ni yo me lo creo. Pero de alguna forma es muy gratificante porque uno se da cuenta que el trabajo que está haciendo es bueno y que estas marcas grandes te miren a ti y te tomen como target para que puedas mostrar sus productos. No sé, men, es demasiado brutal. La verdad que yo todavía siento que soy un youtuber muy pequeño en comparación a otros, pero nada, ahí vamos, bro. Cada día tratando de mejorar y de aquí en adelante, men, esperando que cosas muchísimas mejores vengan. Byron, ¿qué? Byron Alfarroa Humana. ¿What? Byron Alfarroa Ahumada. Sí, ese es el nombre. Pregunta, ¿cuando haces un video son de varios días o de uno solo? Depende del video, por lo menos estos que he grabado, todos han sido en un solo día. No los edito. Uy, eso está grave, que se me caiga la cámara aquí. Mejor me volteo. Obvio, a veces no los edito el mismo día porque no me da chance. O en cuestión de grabar, sí es el mismo día. Una que otra vez le agrego alguna toma donde hablo como para complementar la historia y las grabo el mismo día que estoy editando, pero normalmente sí, es todo en un solo día. Lalo Pisolata pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere o está iniciando como bici mensajero? El primer consejo que le voy a dar, paciencia, hermano. Ser bici mensajero es muy divertido, pero también tiene sus momentos de mucho estrés, ya sea porque, no sé, no tengas mucho trabajo. En muchas ciudades o en muchas épocas del año, ser bici mensajero no se mueve mucho, y más si estás trabajando con comida. Y otra cosa,
es también el clima. El clima muchas veces juega a nuestro favor, pero también hay días que no es así. Y cuando estás trabajando como bicimensajero, no importa cómo esté el clima, siempre tienes que salir a trabajar. José Alfredo V85, ¿montabas fixie en Venezuela? No, en Venezuela no rodábamos bicicletas. Yo rodé bicicleta cuando estaba muy niño, pero ya grande nunca. Nunca tuve el chance de comprar una porque eran muy costosas y lo único que teníamos era una moto. Tuve moto y Manuel también tuvo motos. Pero no, bicicletas no. Varios me han hecho esta pregunta, de qué bicicleta es mi bicicleta de sueños, o si el dinero no fuera un problema, qué bicicleta me compraría, o cuál es mi bicicleta que en algún día quiero tener. Y la verdad, es la número 22 que hacen aquí en Estados Unidos. Es una bicicleta hermosísima, es hecha de titanio. Voy a colocar fotos aquí. Creo que más nada el marco, el frame va casi por los $4,000. Una locura. Sprinter Smoker. ¿Cuándo realizarás un tutorial de los programas que ocupas para editar tus videos y su funcionamiento? Varios de nosotros lo estamos esperando este mood. Y gracias por tantos buenos videos, maestro. Gracias, men. Siempre he querido hacer un video de los programas que uso y de cómo editar. Pero siento que es un tema bastante extenso. Voy a ver si lo hago pronto. Por lo menos uno donde hable por encimita de cómo se usan. Y menciono todos los programas que uso, que en realidad no son muchos y no son muy difíciles de usar. Una vez que uno edita y edita videos, ya como que el proceso se hace un poquito más fácil. Y bueno, también depende del video que uno esté editando. Bueno, muchachos, yo creo que las preguntas las dejamos ya ahí. Yo ya terminé de trabajar, estoy cansadísimo. Hoy es viernes, normalmente los viernes ya soy destruido de haber rodado toda la semana. Esta semana estoy solo fixie, significa que estoy más cansado de lo normal. Cuando a veces uso la gravel, como que esos días descanso. Pero bueno, nada, gracias a todos los que preguntaron y me ayudaron a hacer este video. Cada persona que preguntó me ayudó a hacer este video. Por cierto, si no respondí alguna de sus preguntas, es porque hay preguntas que ya me han preguntado en otros videos y no quiero como repetir las mismas cosas en todos los videos de preguntas y respuestas. Bueno, voy camino a la casa ya. Bueno, resulta que estamos en Burger King. Pero venir a comer a estos lugares es siempre válido, siempre Manuel lo apruebe. Yo lo apruebo. El coach, aquí el sensei, lo aprobó, así yo que podemos aprobé. Venir a comer en Burger King. Es ya sé que comí ayer en Wendy, pero hoy es viernes. Yo la ayer ya no la probé. Ajá. Ni la probé ni la aprobé. No, pero tú no vas a comer. ¿Tú sí vas a comer? ¿Saben esa toma que acaba de hacer Francisco de que me estaba grabando, verdad? Diciéndome que, así, mostrándome nada más la bolsa. Bueno, pues para que ustedes sepan, Francisco no me compró absolutamente nada a mí. ¿Verdad? Me hicieron venir hasta aquí que acompañarla a caminar, no me compraron nada. ¿Gorda mierda? ¿No es gorda mierda? ¿O es un cheat meal o qué? Sí, porque es decir que Manuel rompió la dieta hoy, pero feamente, porque... En la oficina comimos bagels con queso crema, tocineta y aguacate. Están brutales. Y ahorita comiendo esto, pero bueno, se dio duro en el gimnasio. Duró como 5 horas en el gimnasio. No sé qué mierda hace Manuel, 5 horas en el gimnasio, la verdad. Aparte de algunos, a ver si se hace. A ver. Bueno, muchachos, saben lo que estamos celebrando, ¿verdad? Saben lo que estamos celebrando. ¡Yay! Logramos completar los 5 videos diarios que habíamos hecho. Cuento que no fue nada fácil. Grabar no es tan difícil, quizás el cargar todas las cosas es lo único difícil. Pero grabar como tal no es tan difícil. Lo único difícil, de pana, es editar los videos todos los días. Créanme que ya estas trasnochadas no estaban fácil. Fue demasiado cool tenerlos por aquí 5 días consecutivos. Estar leyendo los comentarios de ustedes, interactuar con ustedes, ver que si les gustaban los videos, saber que todas las mañanas estaban todos pendientes para ver si lograba colocar el video o no. De verdad, el apoyo fue increíble. No me queda más nada que agradecerles a todos. Y si son nuevos por acá, pues bienvenidos. Espero les haya gustado esta serie de videos consecutivos. Algo así como los viejos tiempos cuando empezamos que hacíamos videos casi que un mes completo fueron seguidos. Espero no perderme mucho por aquí. Mañana, lastimosamente, no vamos a tener un video, obvio. Pero estoy seguro que esta semana vamos a tener otro. Sin falta vamos a tener otro. Gracias a todos los que también estuvieron mandando sus fotos. Tengan en cuenta que cuando me mandan fotos, cuando interactúan conmigo, cuando me dan opiniones, todo eso forma parte de estos videos. Creo que la idea principal es formar una comunidad donde podamos todos compartir ideas. Aquí nadie está peleando. Cada quien tiene sus propias opiniones, sus ideas propias. La verdad, respeto mucho lo que ustedes opinan. Si sienten que yo en algún momento digo cosas que no son, tengan en cuenta que es lo que yo opino. Ustedes tienen también derecho a opinar diferente. Y como digo, la idea es poder tener una comunidad donde todos podamos ayudarnos y
y compartir ideas diferentes. A la final, estos videos, aparte de hacerlos para mí, también los hago para ustedes, porque ustedes son los que, bueno, están recibiendo todo este contenido. No solamente lo estoy haciendo yo para mí. Y bueno, nada, muchachos, nos estamos viendo por aquí de seguro esta semana. Ya sé que lo he estado diciendo en todos estos videos. Denle like a los videos, comenten todo lo que quieran. Suscríbanse si no se han suscrito al canal. Se cuidan mucho y ya saben, mosca por ahí en la calle. No anden por ahí en la calle robando como locos. Sí, sobre todo yo voy a estar diciendo eso. Bueno, chao. Still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record. Que ya es algo que te hace sentir demasiado genial.